Ya, ¿qué pasa, chavales? Bueno, hoy vamos a hacer el análisis de la Energy System Tower 3. Vamos con el vídeo. En su lateral cuenta con un puerto USB, una ranura de tarjetas SD, un conector de mini jack de 3.5 y dos puertos USB. En ellos podremos conectar nuestros dispositivos de almacenamiento para así transferir la música a nuestra Tower 3 y poder reproducirla. Y en el jack de 3.5 podremos conectar nuestro dispositivo móvil o nuestro portátil para así pasar nuestro audio a la Tower y que se reproduzca mediante esta. A diferencia, los dos USB de la derecha son USB de salida donde podremos cargar nuestros dispositivos móviles. En la parte superior tenemos un panel de control que junto a nuestro mando a distancia paralelamente podremos controlar esta Tower 3. Además tenemos una especie de soporte para incorporar nuestro dispositivo móvil. Esta Tower 3 cuenta con un sistema de sonido 2.0 de la torre con una potencia real de 40 vatios. Como vemos aquí, tenemos dos especies de ruletas para lo que son configurar tanto los agudos como los graves al gusto del consumidor. Sus dimensiones son de 15x15x100 cm, con unos materiales de construcción de madera y plástico. Y bueno, chicos, para configurarlo tenemos este mando que se incluye con la Tower, con el que podremos configurarlo de una forma mucho más sencilla que con lo que es el dispositivo en sí. Y bueno, chicos, como veis aquí tenemos lo que es la radio, y la verdad que una de las desventajas que veo que este mando es también a estar construido en mala calidad, después tampoco funciona del todo bien, o sea, tienes que apuntar bastante a lo que es la torre para que lo coja. Y nada, le damos a mode, ahí estoy, y falla un poco, y aquí tenemos ya lo que sería el Bluetooth para poder conectarlo con nuestro dispositivo. Y como vemos, tenemos aquí en el atril o soporte en nuestro Motorola Moto X Style para instalar esta torre, que sí, vamos a ello. Y bueno, como podemos ver aquí ya en los ajustes nos aparece Energy Tower 3 para poder emparejarlo. Entonces para ello solo tendremos que darle aquí donde pone Energy Tower y ya empezará a vincularse con la torre. Y ya está vinculado, o sea, ahora todo el sonido que salga de nuestro dispositivo saldrá por la torre en vez de nuestro dispositivo. Bueno, y ahora vamos a hacer una prueba de sonido y para ello vamos a coger un vídeo de la última película que se llevaba un Goya, que fue la de Óscar Navarro, que como ya dijimos tenemos la colaboración para poder usar su música y así también dar a conocer un gran compositor como es Óscar Navarro. Para ello vamos a poner el vídeo de Sueños de Sal que tenemos aquí y vamos a ver cómo se escucha.
Y bueno, chicos, la verdad que personalmente me parece un gran producto, ya que cuesta unos 49 € en Amazon y la verdad que por este precio el rendimiento que da es más que notable. Y no se puede comparar con dispositivos de la competencia en que rondan los 700 €, ya que estos van a ser mucho más superiores que esta. La verdad que por 49 € creo que es un dispositivo muy aconsejable. Y para todos aquellos que estéis buscando un sonido bastante decente a un bajo precio, la verdad que creo que este es vuestro dispositivo. Y nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y nada, hasta el próximo vídeo.